quieres ahora? ¿Quieres discutir? ¡Maldita sea! ¡Esto no puede ser! ¡Oh, mierda! ¡Oh, joder! ¿A qué hora ha descubierto el cuerpo? Serían las 8 más o menos. ¿Las 8? ¿Ha llegado en kayak? Sí, iba sola. Estaba entrenando. Ahora. ¿De dónde viene Jansak? Llevo esperándole más de una hora. Joder. ¿Nunca le han dicho que la puntualidad es la cortesía de los reyes? Sí, ya ve los reyes. He tenido problemas. Buenos días, ¿usted también? Problemas con el equipo, imagino. ¿Usted qué cree? Siempre he dicho que no hay que pasarse con lo de nadar. Llega tarde y con bromitas. ¿Pero qué le pasa hoy? Pues que no me gusta esperar, hay que ser puntual. Bueno, pero si a él le da igual. Perdone, no quería decir eso. ¿Así mejor? Vale, vale, está bien. No, eso no, por favor. No, eso tampoco. ¿Y entonces qué? Pues nada. Vale. ¿Sabe quién es? Sí. Se llama Pierre Saint-Florent, 35 años, divorciado, una hija, jefe de una empresa de pesca, de una familia conocida de la zona. ¿Causa de la muerte? Se cayó del caballo. A ver, no, todo apunta a que se ahogó. Es la primera conclusión del forense. ¿Cuándo murió? Es reciente, esta mañana seguramente. ¿Estaba buceando solo? Eso parece. Hemos encontrado su Zodiac vacía, al otro lado de la playa. Buenos días, Paul. Hola. Mañana tendrás los resultados. Me alegro de verte. Lo mismo digo, Anaïs. Señora fiscal. Anaïs, ¿y hasta se tutean? Sí, esto es muy competente. Me lo imagino. Es muy peligroso bucear solo. ¿Y desde cuándo es experto usted en buceo? Llevo 30 años viendo programas de buceo en la tele. Soy prácticamente un especialista. Ya veo, ya. Sí, desde luego.
comandante Paul Jansak. Buenos días, doctor Elmo. Sí, un beso. Ah, es la primera vez que viene el médico forense a donde nosotros. Qué emocionante, ¿verdad, Jansak? Sí, emocionante. De formación profesional soy sobre todo médico de familia en Martigues. Y cuando me llaman de comisaría también hago de médico forense. No está mal. Los muertos son pacientes menos exigentes que los vivos. Conocí a Pierre Saint-Florent. Era un viejo amigo de la familia. Eso me motiva. ¿No es difícil hacerle la autopsia a un amigo? Sí, mucho. ¿Qué conclusiones ha sacado? Cosas muy interesantes. He descubierto en el cuerpo de Pierre hematomas, marcas azuladas de forcejeo y, sobre todo, una lesión en la nuca. Creo que sufrió estas agresiones antes de morir ahogado. En mi opinión, es un crimen. ¿Que no lo es? Claro que lo es. Yo te quiero. De Saint-Croix esta mañana entre las 6 y las 10. Eso es. No habría mucha gente a esa hora. Quiero las matrículas de los barcos que había en el mar en ese momento. Eso no va a ser fácil. Voy a tener que ponerme a investigar. Y podría llevarme un rato encontrarlo. Un buen rato. Perdón por pedirte que trabajes. ¿Me está llamando vago? Nada más lejos de la realidad. Solo quería señalar que esto es algo urgente. Estoy investigando un asesinato, no un robo de unos cuantos caramelos. Urgente o no, hoy no va a ser posible. Ya se bien, lo he dicho. Vamos a hacer una cosa. Esta investigación es mi prioridad, así que también se ha convertido en la tuya, ¿de acuerdo? Perfecto. Hasta pronto. ¿Bien, hermanita? Sí, no te preocupes. Solo estoy un poco cansada. He dormido mal. ¿Cómo van esos calabacines? Compruébalos tú misma. Genial. Tienen un color precioso. La próxima cosecha será aún mejor que la anterior. Y lo mismo con las berenjenas. Normal, con lo que te preocupas por ellas. Menos que por ti, hermanita. Mucho menos. Acompaña a los señores a la habitación número 5, por favor. Sí, señora. Que lo disfruten, sí, por favor. Vale. Y bienvenidos. Gracias. Gracias. De nada. Disfrutarán de unas vistas fabulosas del canal. ¿Puedo ayudarle? Catherine Saint-Florent. Sí. Me llamo Elizabeth Richard. Soy fiscal de la República. Me imagino que la habrán llamado de comisaría. ¿De comisaría? ¿Llamar por qué? Yo creía que... Lo siento mucho, su exmarido, Pierre Saint-Florent, ha fallecido. Perdone. Sí, claro. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, disculpe. Lo siento. Lo siento muchísimo. Imaginaba que ya lo sabría. ¿Tenían aún buena relación? Muy buena. Tenemos una hija, Pauline. Mi pequeña. Nuestra pequeña. Thank you.
pinta bien. O sea que me reuniré pronto con mi hijo. No digas tonterías, Jim Charles. Estás fuerte como un toro. Pierre también lo estaba. Y lo han ahogado. Lo han asesinado. No ha sido un accidente. Lo sé. Tómate un calmante más esta noche. Verás cómo te sienta bien. Cúrame, Philip. Haz que aguante un poco más. Es lo único que te pido. No, no, le digo que no le habían avisado. Es increíble, no sabía que su exmarido había fallecido. ¿En qué lugar me deja eso? Aquí mismo, Elizabeth. Jan, saco un pelín de seriedad, ¿eh? Pero, doctor, ¿qué hace aquí? ¿Hay algún problema? A Jim Charles en Florén le ha dado una subida de tensión. Aunque sea viudo y acabe de perder a su hijo, aguanta como un campeón. ¿Qué transportan los camiones cisterna? Hidrocarburos y productos químicos, un tercio de los productos refinados franceses. Eso es peligroso, aquí está prohibido fumar, incluso después del sexo. El señor Saint-Florent se encarga de enviar los refinados a las gasolineras. Pero el negocio no va tan bien. Hace 2 años estuvo a punto de cerrar. ¿Y eso? La crisis, la bajada del precio del petróleo. Pero gracias a su fe mantuvo a todos sus trabajadores. ¿Su fe? Es católico muy practicante. Lo contrario que yo. Haz lo que te pido. Llámame cuando tengas un horario de trabajo factible. De acuerdo, señor. 12 horas sin pausa. Así solo conseguirás que cierre. Eric, ¿sí? Y ni se te ocurra pisar el acelerador. Por supuesto. Disculpe, ¿qué me decían? Solo le preguntábamos si su hijo podría haber tenido problemas, enfrentamientos, enemigos de los que nos pueda hablar. No, que yo sepa, no. No le iba mal en los negocios. Era serio, íntegro, intransigente. Seguramente eso le llegó a valer alguna enemistad, pero no como para que le mataran. Pierre tenía madera de jefe, como yo. Y como mi padre antes que yo. Ya hemos visto eso. Yo trato a mis trabajadores con respeto. Se trata de valores sagrados para mí y Pierre los mamó. Era una buena persona, ¿saben? No lo dudo, señor. No sé si sigo teniendo ganas de vivir ahora que él ya no está. O si tengo precisamente una buena razón para ello. Entender quién y por qué le ha matado. De hecho... ¿Sí? Ocurrió algo hace poco, pero no sé. Me cuesta hablar de ello. Su hijo ha sido asesinado, señor Saint-Florent. Debe contarnos todo. Aunque parezca insignificante. Ya. El otro día discutieron Pierre y mi médico. ¿Su médico? ¿El doctor Edmond? Sí. ¿Y por qué? El doctor Edmond es también un gran amigo de Catherine. Catherine es la exmujer de Pierre. Puede que haya algo más entre ellos. ¿Por qué iba a hacer algo así? No he dicho que usted haya asesinado a Pierre Saint-Florent. Solo le he preguntado si tuvo un altercado con él. ¿Un altercado? ¡Qué exageración! Solo fue una discusión sin más. ¿Ah, sí? ¿Y cuál fue la causa? Es un tema delicado. Si no tiene relevancia, no saldré de aquí, doctor. Es porque me puse del lado de Catherine. ¿Prosiga? Pierre ya no le pasaba la pensión. A mí no me parecía bien y se lo dije a la cara. ¿Catherine es su amante? En absoluto. Solo es una buena amiga. No siento más que respeto y admiración por ella. Además, eso es cosa mía. ¿No le corresponde al juez de familia lidiar en esa clase de conflictos? En todo caso, ¿qué ocurrió después de esta discusión? Nada más. Discutimos y no llegó a más. Pierre me prometió solucionar los retrasos en la pensión y nos dimos la mano. Es la verdad. Sucedió delante del restaurante de Catherine. Hubo testigos, pueden confirmarlo. Eso es lo que haremos. Si quieren perder el tiempo. Disculpe. Piensen un momento. Soy yo quien examinó el cadáver de Pierre y quien les dijo que había lesiones sospechosas en el cráneo. Podría haberles dicho que murió ahogado, que no había nada más. Sin mí no tendrían nada, ni crimen ni nada. Ahí lleva razón. ¿Nos toma por aficionados? Podría haberle asesinado y luego ocultado tras esa fachada de supuesta integridad. Retorcido. Pero posible. Pero falso. Gracias. Gracias, doctor, por su declaración. Estaba excelente la bullabesa. Era una aburrida.
Bueno, era una sopa de pescado, ¿no? Sí, pero pescado blanco. Qué detalle dejar el libro en la mesa, ¿eh? ¿Temía aburrirse o qué? Perdón. A ver qué lee. Ah, haikus. ¿Sabe lo que son? Más o menos, es una especie de poesía japonesa, ¿no? Con reglas estrictas. O sea, como todo lo japonés. Podría ser, el haiku es un poema corto muy particular. Evoca la evanescencia de las cosas. Por ejemplo, un estanque en calma, una rana se zambulle, una salpicadura. ¿Qué? ¿Salpicadura? Sí. Pero se lo ha inventado, ¿verdad? No, es de Basso, todo un maestro. Yo diría algo como... Elizabeth en Martin, con sus ojos resplandecientes. El policía sonríe. Vale. No está mal, pero un pelín elaborado, si me lo permite. Como la investigación, si me lo permite usted. La verdad, hemos comenzado con mal pie. No hay huellas, ni pistas. Ni sospechosos, invito yo. No, no, pagamos a medias. De acuerdo. Bueno. ¿Cuántas veces se lo dije a Pierre? Eres un buceador fantástico, pero no vayas nunca solo. ¡Nunca! ¿Usted también ve los documentales? Yo vivo del buceo. Michel Lecouffre, Mimi para los amigos. Paul Jansac. Ya sé quiénes son. Aquí todo el mundo los conoce. También soy Mimi para las damas. Buenos días. Tengo un centro de buceo que funciona sobre todo en verano, pero cada vez menos. Los turistas siguen viniendo, pero gastan cada vez menos. Entonces, ¿han asesinado a Pierre? Eso parece. ¿Y por qué habrá sido? Ah. A todo el mundo le caía bien. ¿Sí? ¿Usted le conocía? Mucho más que conocerle. Éramos muy amigos. Nos veíamos a menudo. Era mi colega, como se dice. ¿Le contó su colega si había tenido algún problema recientemente? ¿Problemas, Pierre? Era de los que se tomaba la vida con calma, sin preocupaciones. Era juerguista, simpático, amante de las mujeres. Un enamorado de la vida, como yo. Una pérdida dolorosa, sin duda. Va a ser duro esto sin él. Bueno, ¿nos vamos? Adiós, hasta otra. Adiós. Bueno, hasta otra, Mimi. No cierra el pico ese tal Mimi. Sí, menudo fanfarrón peliculero. ¿Eso cree? Nos ha dado una descripción de Pierre Saint-Florent diametralmente opuesta a la que dio su padre. Merecerá la pena confirmar quién ha mentido. Mire, es su amigo el médico. Ah, sí. Compórtese. Hola. Hola. Buenas tardes, señora fiscal. Hola. Buenas tardes. Le presento a mi amigo, el padre Gasparini, el párroco. Bienvenida. Hola. Mis amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Un párroco amigo de un ateo convencido? Las cualidades del corazón superan dogmas y desacuerdos, comandante. Ya veo. Dígame, ¿conoce usted a un tal Michel Lecouffre. Lecouffre. Como para no conocerle. Es un sinvergüenza graciosillo, un jugador empedernido, miente como un bellaco. Estafaría hasta a su abuela, siempre en busca de dinero fácil. No es mala persona este Michel Lecouffre, no es ruin, pero digamos que no le confiaría mis ahorros. ¿Y eran muy amigos Pierre Saint-Florent y él? ¿Amigos? Se verían quizás de vez en cuando. Puede que Lecouffre y él fueran conocidos, pero de ahí a hablar de amistad. Nos han dicho que Pierre era un hombre despreocupado, alegre, enamorado de la vida. ¿Qué opinan ustedes? Todos estamos enamorados de la vida, comandante. Somos como gourmets, siempre a la búsqueda de nuevos sabores, de buenos vinos. Pero siempre con moderación, comandante. Me gusta su opinión sobre la religión, padre. Pero Pierre era un hombre... ¿Cómo decirlo? ¿Frustrado? Eso es, tiene razón. Esa es la palabra, frustrado. ¿Ah, sí? ¿Frustrado por qué? Quiso encargarse de la empresa de su padre, pero Jean-Charles no le habría confiado nunca las riendas. Ese hombre no confía más que en sí mismo. Venga, acabemos. Pues ya está. 11 y 2, 13. Gracias. Oh, gracias a vosotros. Buena partida. Adiós. 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 ¿Y una partida a cuatro? ¿Les apetecería? No, gracias. Es que no sé jugar. Pues yo no le diré que no, padre. Bien. Buenos días, Jean-Jacques. Buenos días, Elizabeth. Bueno, ¿qué tal ayer la petanca? 13 a 8.
acabé con un cuadro. No tengo ni idea de lo que dices, pero enhorabuena. Durante la partida me estuve preguntando a quién beneficiaría el crimen, ¿sí?, y he investigado. Catherine Saint-Florin está en números rojos, el hotel está en bancarrota y Pauline es su heredera. ¿Me siguen? Bien. Claro que así sí. Que Catherine se encargaría de la gestión del patrimonio hasta que la pequeña llegue a la mayoría de edad, unos 12 años. ¿Eso es mucho? ¿No le parece un poco cogido con pinzas? Sí, quizás sí. Si prácticamente se desmayó cuando le conté que había muerto su ex marido. Tan solo era una hipótesis, ¿usted tiene una? ¿Y usted se la imaginaba asesinando a Pierre Saint-Florin antes de ahogarlo? Con un martillo o una llave de 22 me parecía realista. Podemos preguntarle qué hacía a la hora del crimen. Vaya si quiere, pero vaya solo. Yo no pienso molestar a esa mujer sin razón. Aquí tienen. ¡Hola, abuelo! Ah, hola, cariño. ¿Dónde está papá? No ha venido a buscarme al cole. Ven, tesoro, te lo voy a explicar. Vamos a sentarnos las dos, tengo algo que contarte. ¿Entonces no veré nunca más a papá? Ahora está en el cielo, tesoro. Tu papá estará siempre vigilándote. Hay un agente fuera esperándote. ¿Un policía? Ya me quedo yo con Pauline. No digas nada de lo de la pequeña. Sí. ¿Me buscaba? Hola, me llamo Paul Jansak. Soy comandante de la policía. Tengo que hacerle una pregunta dentro de la investigación que estamos llevando a cabo. Adelante, dígame. ¿Qué estaba haciendo ayer entre las 8 y las 10? ¿La hora a la que Pierre fue asesinado? Espere, oiga, no creerá que... Yo no creo nada, ya se lo he dicho. Esto es solo una formalidad. El lunes estuve aquí, como todos los días. Era la hora del desayuno, lo serví con Martín, mi empleada. Ella lo podrá confirmar, al igual que todos los clientes. ¿Es su hija? Pierre era su padre, sí. Por si le interesa, ayer la acompañé yo a la escuela. ¡Ah! Aquí está. Póngame un... Un refresco de menta para la señorita. ¿Menta? Muchas gracias, muy amable. Bueno, hábleme de Catherine Saint-Florin. Sí que estaba en el hotel la mañana en que asesinaron a su exmarido. Estaba sirviendo el desayuno. ¿Lo ve? ¿Qué le había dicho? Estaba segura. No se fía usted de la intuición femenina, Jansak. Va como un burro con orejeras. Yo quizá haya descubierto algo interesante. El burro la escucha. He comprobado las cuentas de Saint-Florin y a pesar de lo que se cree... Tenía grandes deudas, lo que no le impidió extender un cheque. Hace 3 meses, ¿lo ve? ¿Un cheque para quién? Para Le Couffre, ¿de cuánto? De 20.000 euros. Una suma que no le devolvió. ¿20.000 euros? Eso crea tensiones. Sobre todo si Pierre pretendía recuperar el dinero. Puede que por eso dejara de pasar la pensión alimenticia. Tendría una buena razón para meterse en ese embrollo. ¿Y si no era un préstamo? ¿Qué si no? ¿Un chantaje? Sí, podría ser. Si ese es el caso, no lo admitiría así como así. Podemos ser persuasivos. Me estás tratando como a un ladrón, Bordeaux. Esas no son maneras, ¿eh? Es que eres un ladrón, Le Couffre. Estafas a todo el mundo. Te mereces ir a la cárcel y pasarte 99 años picando piedra. Hala, pórtate bien. Gracias, Bordeaux. Claro, perdón. Me alegro de volver a verle, señor Le Couffre. Siéntese. Quiero respuestas. ¿Por qué me han arrestado como a un vulgar ladrón? ¿De qué se me acusa? Que yo tengo una reputación, sí, ¿eh? Exacto. Una reputación de mentiroso. ¿Qué? Usted ha sido el único que nos ha descrito a Pierre Saint-Florin como un enamorado de la vida, fiestero, don Juan. Así que nos gustaría comprobar que no tiene usted tendencia a exagerar. Vale, de acuerdo. Es cierto que adorné un poco la verdad. De vez en cuando me tomaba un trago con él. Hablábamos de aquello y de lo otro. Era un compañero. ¿Compañero? Vaya. Yo diría que algo más que un simple compañero si me prestaran tal cantidad de dinero. Se lo iba a devolver. ¿Y cómo? Me han contado que perdió una gran suma al póker en Marsella. Oh, está endeudado hasta las cejas. ¿Y quién se lo ha contado? Un pajarito. Pero no había rencillas entre Pierre y servidor. Ningún problema. Va, ¿qué va? 20.000 euros. Calderilla. ¿Qué está insinuando? Supongamos que Pierre Saint-Florin le reclamó la devolución inmediata del préstamo.
Usted no la podía afrontar. Él no le deja en paz y busca otro modo de librarse del problema. Uno más radical. ¿Qué estaba haciendo el lunes entre las 8 y las 10 de la mañana, Mimi? Por supuesto, dormir. ¿Solo? Pues sí. Lástima. No siempre consigue uno seducir. Y tampoco podía saber de antemano que necesitaría una coartada. En vez de darme la lata, podrían investigar a los que sí que tenían cruzado a pie. ¿Quiénes? Vaya, no se enteran de nada. No tienen ni idea de lo que se cuece por aquí. ¿De qué habla? Pues de que los dos santos no pueden ni ver a los Saint Florent, ni a Pierre, ni a su padre. ¿Quiénes son los dos santos? Los panaderos de Martigues. Todo el mundo los conoce. ¿Por qué no se pueden ni ver? Simplemente no se tragan y ya está. Todo el mundo lo sabe. Así es. ¿Qué quieren que les diga? No sé más. Es un odio histórico. ¿Y usted no conoce la causa? ¿En serio? Se lo juro por mi madre. Si es por su madre... Puede irse, señor Lecoufre. Pero no se aleje mucho de la zona. ¿Suelen hacer normalmente lo de detener los interrogatorios? ¿Podría habernos contado más? Seguramente no. Si le hubiéramos insistido, se habría puesto a inventárselo todo. Es un mentiroso profesional. Lo que yo quiero es obligarle a decir la verdad. Y con individuos como él hay que hacerlo poco a poco, Jansac. Como en el ajedrez. ¿En el ajedrez? Pues tiene que buscar a la mujer en el tablero. ¿Buscar a la mujer? ¿En serio? Una estrategia un poco masculina, ¿no? Confíe en la intuición masculina, Elizabeth. Falta una mujer en el crimen. Eras un hombre de fe y de gran corazón. Nuestra comunidad pierde a un fiel, pero la humanidad pierde a un hombre justo. Te echaremos de menos, amigo, eternamente. Pauline, ven, tesoro. Voy con mamá. Querido papá, sé que ahora estás en el cielo y que desde ahí nos vas a vigilar. Te sigo queriendo mucho, papá, y te seguiré queriendo siempre. Estarás siempre en mi corazón. Ya te echo de menos. ¿Y tú, mamá? ¿Mamá? ¿Mamá? Hermanos, por favor. Hermanos, Pauline. Sigue, tesoro. Vas a tener que ser muy valiente. Como yo, te lo prometo. ¿Quién es la joven que acaba de irse? Gwendoline, la hija de los dos santos, los panaderos de Martigues. ¿Es la mujer rubia? Sí. ¿Y el joven? Dominique. El hijo. Los famosos dos santos. Los enemigos históricos de los Saint Florent. Desde luego sí que es denso. Es aún peor, no pueden ni verse. Les digo que es una guerra entre ellos. Pero aún no nos ha dicho el porqué.
Porque yo tampoco lo sé. Veo que le gusta burlarse de mí, ¿eh? ¿Por qué me arresta? ¿Me ha tomado manía o qué? 5 años por chantaje y extorsión de fondos para empezar. Bonito historial. Vale, ¿y qué? Ayer nos mintió descaradamente, así que ahora nos lo va a decir todo o se va a dar un bañito. ¿Se le da bien bucear? Es un tipo muy gracioso. ¿Y estar encerrado hasta que recupere la memoria también le parecería gracioso? ¿Quieren saber por qué los Dos Santos y los Ainfloren se detestan? ¿Eso quieren saber? Por fin lo pilla, ya era hora. Son líos amorosos, por supuesto. ¿Entre? Hubo algo hace tiempo entre Noemí Dos Santos y Jean Charles Ainfloren, pero hace mucho. ¿Ah, sí? Pero Gwendoline es la hija de Noemí Francis Dos Santos. Sí, es la pequeña. Dígame, ¿pasó algo entre ellos, entre los padres y la hija? No estaban sentados juntos en la iglesia, ni una palabra, ni una mirada. Ya sabe cómo son los hijos, se alejan de los padres, son cosas de la vida. Cierto, cierto. Pero en general estas cosas tienen una razón, señor. Y me di cuenta de que Gwendoline estaba especialmente alterada por la muerte de Pierre. ¿Había algo entre ellos? No que yo sepa, se conocían de siempre, es lo único que sé. Por otro lado, creo recordar que sí hubo algo entre Pierre Ainfloren y Simon Chastain. ¿También un lío amoroso? No, no. Más bien de peleas hace un mes. ¿Quién es Simon Chastain? El amante de Gwendoline Dos Santos. ¡Ah! ¡Eso es nuevo! Lo ve, señor Lecoufre. Es usted una mina cuando le apetece. ¿Acaso tenía otra opción? Eso no es más que una ilusión, Mimi. Ojo, que no me estoy chivando. Solo recordando. ¿Vale? Vale. Lo hemos entendido. Por favor. ¿De verdad? ¿Puedo irme? Debe. Ya lo sé. Aún no nos ha contado todo, pero vamos avanzando. ¿Has visto cómo no era tan mala mi estrategia? Es usted la mejor, Elizabeth. Ay, esos piropos de repente. Compórtese, Jansak, por favor. Paul. No me gusta que me llamen Jansak. Paul. ¿Qué le hace creer que dice la verdad? El contraste con lo que se inventó ayer. Se nota enseguida cuando alguien dice la verdad, Jans. Paul. Eso, Paul. ¡No quiero volver a verte, Simon! Pero yo te quiero. Te adoro, Gwendoline. ¡Me la suda! ¡Quédate! ¡Suéltame, me haces daño! ¡No quiero volver a verte! ¡Necesito espacio, lo entiendes! Buenos días, señor Chastain. ¿Pueden dejarme trabajar tranquilo? Estamos investigando la muerte de Pierre Ainfloren. ¿Ah, sí? Estoy currando, así que váyanse a la mierda. Yo también estoy currando, señor, y apreciaría un mínimo de educación. La fiscal ha sido educada. Responda a las preguntas, solo serán 5 minutos. Si no, sacaremos ideas infundadas. Vale, la pesca ha ido mal, estoy cabreado. Discutió hace un mes con Pierre Ainfloren. ¿Por qué razón? Cosas de marinos. Enviaba sus barcos a mi zona. Me harté, fui a verle y lo hablamos. No nos andamos con rodeos. Ya veo, ya. Así que no tenía relación con Gwendoline Dos Santos. Ninguna. ¿Qué está insinuando? No es un desconocido en comisaría, señor Chastain. La he liado un par de veces. Pero eso prescribe, ¿no? Violencia, peleas, sobre todo relacionadas con mujeres. Es usted de sangre caliente. Pues he cambiado. O al menos lo intento. Eso espero por su bien. Le voy a tener que pedir que se quede a disposición judicial. Y no se vaya de Martí. No tenía pensado hacerlo. Nos volveremos a ver. ¿Podemos por una vez terminar un interrogatorio? Pues no quiere. Elizabeth, su tez deslumbra al astro diario.
¿Era un IQ? ¿No se ha dado cuenta? No. Pero gracias, muy amable. Gracias por el cumplido. Y dígame, ¿no tiene más que contar? No. He analizado los historiales de todos los asistentes al funeral de Pierre Saint-Florin. Están limpios excepto dos personas. La primera, Michel Lecouffre, fichado por la brigada del juego. Estafa, pide préstamos a maleantes para pagar las deudas. Nada que no supiéramos. Y Gwendolyn dos Santos, fichada por crimen organizado. La busca la Interpol. Espero una llamada de la CIA. No. Claro que no. Pero la conocen en la brigada antidroga. Era compañera de un traficante de 3¼. Mathieu Vidal le hacía de camello. ¿Y hace cuánto fue eso? 6 años. 6 años. ¿Y después cambió de vida? Adiós a la María, hola a lo ecológico. Bueno, sigue siendo hierba verde. Vaya, veo que hoy tiene la risa fácil. Y usted se mosquea fácil. No, pero estoy tratando de concentrarme. Es de lo más interesante, merecería la pena preguntarle por qué. Es lo que he ido a hacer en cuanto ha amanecido. Pronto, por la mañana. Sí, entendido, gracias. ¿Y bien? Pues que no estaba ahí. Pero su hermano Dominique me ha dicho que a menudo desaparece de repente. Así que se me ha ocurrido algo. Venga. Mathieu Vidal. Señor Vidal. Justo hablábamos de usted. Encantada. Si le digo Gwendolyn dos Santos. Si le respondo que no la conozco, ¿podré largarme de aquí? ¿Cómo se gana la vida? Estoy parado. ¿Y qué hacen los ratos libres? ¿Traficar? ¿Tanto le cunde el paro como para comprarse esos relojes? La verdad es que es muy bonito. Gracias. Ahora, en serio, díganos la verdad o investigaremos con lupa su tren de vida. Registraremos sus cuentas, su casa. O sea, le arruinaremos la vida. Conocí a Gwendolyn cuando tendría unos 18 años. Se había peleado con sus padres, los había ridiculizado. La chiquilla tenía muy mal genio. Nunca sabías por dónde te iba a salir, si te pegaría dos gritos o te diría que te quiere. ¿Por qué se había peleado con sus padres? ¿Y yo qué sé? Esfuércese, hágale el favor. ¿Y bien? Ni idea. Se tiraría a alguien, por lo que entendí. ¿Otra vez? Parecen conejos en martillo. ¿Alguna historia que no aceptaran sus padres? Sí. No. Bueno, no sé. Se lo juro. Escuché que Dios me lleve si miento. ¿Usted cree en Dios? Sí, por supuesto que sí. Vale, ¿y bien? Bueno, después, pues simpatizamos, la protegí, se convirtió en mi novia. Cuando le apetecía a Gwendolyn te ponía como una moto la tía. Ay, qué bonito, parece un poeta. ¿Lo ha oído Jansac? El señor Vidard acogió a una pobre joven descarrilada. Es el santo de los camellos. Sí, la verdad es que Gwendolyn le ayudaba a traficar y punto. La brigada antidroga nos lo ha contado todo. Vale, sí. Antes estaba en el negocio, pero ya no. Vaya, con la crisis. ¿Y cómo terminó su bonita aventura? Brutalmente. Gracias por venir, Dominique. Sabes que si me llamas, hermanita, yo acudo. ¿Dónde está el cabrón que te ha pegado? Solo quiero que me lleves a Martí. ¿Con papá y mamá? Se alegrarán de verte. No, contigo. ¿Te ves trabajando en mis huertas? Mírate, no vales para granjera. Ayúdame, Dominique. ¿Quién es este? ¿No me lo vas a presentar? Sí, sí. Es Dominique, mi hermano. ¿Y qué quiere? Me marcho con él a Martí. ¿Con este payaso? ¿Qué gilipollez es esa? Te quiero aquí. ¿Para vender tu mierda? Paso de esto, me pido. ¡Tú te quedas! Suéltala. Ocúpate de tus asuntos, chaval. No me obligues a zurrarte. ¡Que te jodan, Gwendolyn! La vi que nos han desviado. 2 meses ingresado. Jamás volví a verla. Entre nosotros te lo habías ganado, ¿eh? Estaba mal de la cabeza la tía, se lo juro. Parece que el núcleo del problema son las dos familias. A lo largo de los años ha habido historias entre los dos Santos y los Saint-Florin. Hace 7 años, algo grave debió pasar para que Gwendolyn le diera puerta a su padre. Vale. ¿Y qué relación tiene con la muerte de Pierre Saint-Florin? ¿Quién podría tener algo en su contra, Gwendolyn? ¿Podrían ser amantes? No, estaba casada. Bueno, como si eso fuera un obstáculo. Hay muchos hombres casados que tienen aventuras con chicas jóvenes. ¿Usted no la tuvo nunca antes de divorciarse? No la había conocido usted. No le hablo de mí. Tampoco hemos tenido nada después, que yo sepa. Supongamos que Pierre y Gwendolyn eran amantes, ¿vale? Si no fue ella, ¿quién fue? ¿Otro amante celoso?
¿Vidar? Vidar no lo creo. Se pensaba que tenía muchas aventuras, así que ¿por qué matar solo a Pierre? No avanzamos, Elizabeth. No avanzamos. No, no avanzamos. ¿El señor Dos Santos? Sí. ¿Dominique Dos Santos? Sí, soy yo. Buenos días. Buenos días. Elizabeth Richard, fiscal de la República. ¡Qué buena pinta tienen! Ya me las comería ya. Esa es la idea, ecológicas. ¿Me permite? Por favor. Yo cogeré también alguna para mi hijo. ¿A su hijo le gustan las verduras? Digamos que no le queda otra. Ya decía yo. Supongo que no han venido a hablar de su dieta, ¿no? No. Hemos venido a hablar de usted y de su hermana. Trabaja aquí, ¿no? 14 horas al día y las que haga falta. Todos los días no, porque he venido dos veces y no estaba ninguno de los dos. Se encarga de los repartos. ¿Les va bien en el negocio? Un buen mes, nos sacamos cada uno, más o menos lo de un subsidio. Ya veo. ¿Sabe usted por qué se fue a casa de sus padres? Tuvo una pelea con nuestro padre. ¿Por qué razón? Digamos que Gwendolyn tiene carácter. Es una cabezota, igual que mi padre, de tal palo. Nos han hablado, ¿cómo decirlo?, de una unión que sus padres no habrían aceptado. Les han contado chorradas. ¿En serio? Son asuntos que no les conciernen. Investiguen la muerte de Pierre Saint Florent, no el pasado de mi hermana. ¿Y si tuvieran relación? Y póngame un kilo de melocotones. ¿Disculpe? Un kilo de melocotones. ¿Durarán hasta que atrapemos al asesino? Cuando vuelva su hermana, dígale que nos llame. Es importante. ¿Otra vez tú? Te dije que no me interesaba. Pero si se trata de un plan sin riesgos, tan solo una pequeña estafa. Venga, déjame que te lo venda. Simon, por favor. Vale, entra. Pero a tomarte una birra. No quiero oír nada más. Vale. Vale. Un brindis. Por la vida. Por el amor. ¿Esperas a alguien? No. Voy a no ver. Te preocupes, me esconderé. ¿Quiere ayudarla? No necesito que nadie me ayude. Estoy investigando la muerte de Pierre Saint Florent. Soy policía. Pues no lo parece. ¿Con esas pintas? No me gusta el uniforme. Dígame, ¿conocía usted a Pierre? Más o menos. Estaba con Simon Chastain en el momento de la muerte, si quiere saberlo. Era mi amante. ¿Le interesa? Sí. Iré al grano, como diría su amigo Chastain. Sé que algo pasó entre sus padres y los Saint Florent, y que hace mucho que se odian, y creo que conocía a Pierre bastante más que más o menos, como ha dicho. Estuve en la iglesia. Ustedes dos tenían una aventura. ¿Me equivoco? ¿Por eso se enfadó con su padre? Lo descubriré, Gwendolyn. Soy cabezota y lo descubriré. Bueno, hasta otra. Ah, rivalidad, es aún peor que eso. El odio de los Dos Santos hacia los Saint Florent tiene un origen pasional. Eso ya lo sabía, gracias. ¿Ah, sí? ¿Quién se lo dijo? Michel Lecouffre. Oh, ese hombre es incorregible. Pero seguro que no lo sabe todo. No, pero algo me dice que pronto lo sabré. Noemí Dos Santos estuvo saliendo hace mucho con Jean Charles Saint Florent. Estaba loco por ella y la verdad, ella era preciosa. Oh, sí. Al final ella se casó con Francis Dos Santos. Pero la cosa no acabó ahí. ¿Qué quiere decir? Una vez casada, digamos que continuó con Jean Charles. Él también se casó y su mujer se suicidó. Mal de amores, seguramente. Ya veo.
Finalmente lo dejaron, pero Francis dos Santos ya sentía hacia Jean Charles un odio tremendo. Aquello no podía acabar bien. Vale, ahora lo entiendo mejor. Gracias, gracias, suficiente. Es magnífico. ¿Y por qué está Francis dos Santos tan cabreado con su hija? ¿O es ella la que está cabreada con su padre? Eso, señora fiscal. Señorita, señorita fiscal. Si usted lo dice. Sí, lo digo, lo digo. Habría que preguntárselo a Gwendolyn o a su padre. Nosotros no lo sabemos. Tome. Le gustará. Pruébelo con el vino blanco. Verá qué sabroso. ¿Y esto cómo tengo que comerlo? Cómase la parte naranja. ¿Con los dedos? Sí. Mire, hablar con los testigos sirve para recoger erizos de mar. Pero hay que saber abrirlos, porque pinchan de lo lindo. Ahora entiendo mejor la disputa entre las dos familias. El suicidio de la madre de Pierre es terrible. Me pregunto cómo lo soportaría. Sí, y Gwendolyn lo mismo. Debe de soportar una carga muy pesada. Puede que dos personas que hayan vivido la misma tragedia se quieran a pesar de los obstáculos. ¿Podría ser ese el verdadero secreto de la familia? Diga. Hemos extirpado la bala que atravesó el corazón. Hay que comprobar el ángulo del disparo, pero parece que era más alto que la víctima. Ah, y el calibre es de una 357 Magnum. Gracias, Anais. De nada, Paul. Un día tendrá que hablarme de ella. Su compañero ha encontrado el cadáver. Durant, ¿no? Afirmativo. ¿A qué hora lo ha encontrado, señor? Serían las 8 de la mañana. Vine a buscarle, como todos los días. Joder, no lo entiendo. ¿Por qué él? Era un tipo corriente. A los tipos corrientes también los matan. Elizabeth. Han llamado del puerto. El lunes por la mañana, el único barco que se detectó en la zona donde se encontró el cadáver fue el de Simon Champagne. No, yo no estuve con Simon el lunes. Me sorprendió, pero dijo que ese día no iba a trabajar, que tenía cosas que hacer en Marsella. Así que aproveché y me fui a casa de mi madre. Dormí allí el domingo. ¿Dónde vive su madre? En Puy-l'Hubert, cerca de Aix. Menudo sitio más raro para quedar. Bueno, ¿tienes la pasta? Lo he visto todo, no te queda otra opción. Suelta la mosca, si no creo que por asesinato caen 20 años, querido. Vale, muy bien. Un beso. ¿Quién era? Vamos avanzando. ¿Juega a las cartas? ¿Esto? No, esto es un tarot de Marsella. La dueña del hotel me ha hecho una pequeña demostración. ¿Quiere que se las eche? Bueno, vale. Seguimos dando palos de ciego, así que, ¿por qué no? Vale. Corte. No, no, necio. Con la mano izquierda. La derecha trae mala suerte. Perdón. Eso de necio no es muy afectuoso. Tiene razón. Perdóneme. Ahora saque cuatro cartas y haga una pregunta. Nos iremos... En esto no, idiota. Hágasela para sí mismo. No puedo conocerla. Y lo de idiota no es mucho mejor, pero bueno, vale. Bueno, ¿ya tiene la pregunta? La tengo. Vale, y ahora la respuesta. Ah, bueno, esto... Esto tiene muy buena pinta. Muy, muy buena, porque la última carta que ha sacado es el carro. Y el carro siempre es positivo. Oh. Así que la respuesta a su pregunta sería sí. Genial. ¿Y cuándo nos vamos? ¿Por qué? ¿Cuál era la pregunta? Un fin de semana en Venecia. Usted y yo, los dos solos, juntos. ¿En Venecia? Sí. ¿Seguro que no prefiere irse a Tailandia? Dígame al menos que ha contrastado la coartada de Durant. Ah, ya veo. ¿Qué es lo que ve? Nada. Sí, durmió en casa de su madre en Puy-l'Hubert el domingo y volvió el lunes. Así que tenemos un sospechoso menos. Y un fin de semana cancelado. Sí, bordé. Bordó. Perdón. De acuerdo, muy bien. Vale, ya está. Quedamos en Tailandia.
Señora fiscal, mi comandante. Teniente, somos todo oídos. ¿A que sí, Jansak? Mi equipo ha analizado el barco de Chastain. Hemos encontrado restos de un traje de buceo y de piel humana, sobre todo en la parte de babor. El ADN ha confirmado que pertenece a Pierre Saint-Florent, por lo que fue herido a bordo del barco. ¿Así que pudo Chastain haber asesinado a Pierre Saint-Florent, a no ser que le cogieran el barco? Eso es fácil de saber. Robar un barco de pesca no es robar una bici. ¿De quién son los otros restos que se han encontrado? Solo había ADN de Pierre Saint-Florent, de Simon Chastain y de su compañero Didier Turin. Gracias, Anaïs. Vale, muchas, muchísimas gracias. Gracias, teniente. ¿Fue usted quien quiso trabajar con ella o fue pura casualidad? ¿No lo ha podido leer en las cartas? Espero que sea competente al menos. Oh, sí, sí que lo es. Oh, debe de tener muchas virtudes, tal y como la mira. ¿Qué ojos tan bonitos tiene cuando se enfada? ¿Yo? ¿Qué va? Yo no estoy enfadada. Tiene ojos bonitos igualmente. Bueno, ¿por dónde íbamos? Bien, tiene razón. Chastain debió haber asesinado a Pierre. Imagíneselo. Sabía dónde buceaba. Le espera en el barco. Discuten, se pelean. Le golpea en la cabeza y, presa del pánico, Chastain lo lanza al mar. Podría haberse dedicado a las novelas policíacas o a la novela rosa, depende. Me lo pienso, Elizabeth, me lo pienso. Pero me parece una reconstrucción bastante factible de los hechos. Sí, pero le falta un elemento, el móvil. ¿Por qué se pelearían Chastain y Saint-Florent? Desde luego no sería por historias de zona de pesca. Porque amaban a la misma mujer. Ya sabemos que Chastain era violento. Sí, pero eso no nos dice quién mató a Chastain. Pudo haber sido Saint-Florent. ¿Por qué motivo? Por venganza, porque Chastain mató a su hijo, o Dominique, el hermano de Gwendoline. Ya sabemos lo que hizo a Vidar. Pudo haberlo hecho otra vez. Claro que sabía lo de mi hermana y Chastain. Y por supuesto no lo aprobaba. ¿Por qué? Porque no tienen nada que ver. Mi hermanita es una chica sensible, delicada, algo frágil. Una romántica empedernida, pero le pierden los malotes. Hemos discutido varias veces por ese tío. Chastain era un camorrista, un bruto y nada más. No, yo no la maté y tengo coartada. Gwendoline sabía lo que opinaba de él y de su relación. Se merecía algo mucho mejor que él, pero yo no quería discutir. ¿Y entre ellos no ha habido nada últimamente? ¿Una disputa? ¿Insultos? ¿Golpes? No que yo sepa. Pero preferiría no meterme en sus asuntos. Mantenerme al margen. Bueno, puedo ocuparme ya de mis hortalizas. Tengo mucho que hacer. Claro, claro. Ya nos veremos. Gwendoline ahora es una chica delicada, algo frágil. Pero Vidard la describió como una bomba sexual. Bueno, hay razones para sospechar que Chastain mató a Pierre Saint-Florent. Yo lo tengo bastante claro. Sí, pero no tenemos pruebas. Y por otro lado, mientras desconozcamos el móvil de la muerte de Chastain, tenemos sospechosos, pero ninguna relación con las otras dos muertes. Era bonito como hablaba Dominique de su hermana, ¿verdad? Sí. Cada vez me interesa más Gwendoline dos Santos. Al final todo gira alrededor de ella, igual que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Eso es una IQ? No, es una deducción, pero quizá tenga alma de poeta y no lo sepa. Serías la poeta fiscal. Contesta. ¿Hola? ¿Qué? Mierda. Vale, ya llegamos. ¿Qué ha pasado? Le Cufre ha muerto. Esto ya no me parece un lugar tranquilo. Es por aquí. La muerte ha sido instantánea. Con ese impacto no me extraña. No le faltaban enemigos, desde luego. Robo, chantaje, estafas. Sería más fácil descartar quién no le quería muerto. ¿Jansak? ¿Fue usted quien me habló de una partida de cartas que acabó mal y con grandes pérdidas en un club privado? Sí, en Marsella. ¿Por qué?
¿Piensa en una venganza? ¿Y bien? Según nuestra información, Lecoufre pagó hasta el último céntimo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo hizo? Le tocó el premio gordo en una máquina tragaperras del casino. 15.000 euros. Los cajeros aún se acuerdan. Podemos descartar la deuda de juego. Y dudo que fuera una cuestión de honor. Hablamos de Lecoufre. Eso nos deja el chantaje, que era su especialidad. Quizá habló demasiado. O vio demasiado. ¿Todo bien? Bueno, podría decirse, más o menos. ¿Café? No, gracias. He venido a verte. ¿Sabes? Eres genial, Philip. No has dejado de apoyarme desde el funeral. Me alegro de tener un amigo como tú. Normal. Sé la mujer que eres. Sé por lo que has tenido que pasar y te admiro de corazón. Eres muy amable. No es la palabra que usaría. ¿Y qué dirías entonces? No sé. Que estoy enamorado, por ejemplo. Vaya. ¿Esto se trata de una declaración? Me gustaría ser más que un amigo para ti. Antes estaba Pierre. De hecho, no me atrevía. No estaríamos cometiendo un error, ¿verdad? ¿Desde cuándo es un error enamorarse? ¿Qué puede salir mal? Os haré felices a ti, Apolline, te lo juro. Te lo mereces. ¿Qué hacen aquí? ¡Con cuidado! ¡No he hecho nada! ¿Qué está pasando? Estoy harta de obtener información con cuentagotas. He optado por un modo más radical. Queda usted arrestado. Yo no sé nada. Sabe perfectamente por qué su hermana y sus padres ya no se hablan. Y eso me interesa. Esa historia no le incumbe en absoluto. Eso no es cosa suya. Llévenselo. Vale, está bien. Les diré lo que sé. Hace algo más de 6 años mi hermana se quedó embarazada. Y se negó a decir quién era el padre. Papá adoraba a Gwendolyn y se quedó destrozado. Su relación se deterioró y ella se fue. Mi padre descubrió por un amigo dónde estaba y fue a buscarla. ¿Qué haces aquí? Vuelve conmigo. No tienes que quedarte aquí. Estoy demasiado avergonzada. ¿Avergonzada de qué? Sé quién ha sido. Me da igual. Te perdono. Lo único que quiero es ver al bebé. Me ocuparé de él. Lo querré. Y tú volverás a casa y todo será como antes. Vamos. ¿El bebé? No hay ningún bebé, papá. ¿Qué? Que ya no hay bebé. Me he librado de él. Gwendolyn. Gwendolyn, tú vienes conmigo. No pienso irme. Claro, ¿no ves a este tío? No. ¡Lárgate! Y una mierda, es mi hija. ¿Qué? También es mi piba. Te vas a hacer daño con eso. Ya. ¡Papá! ¡No! ¡Me cago en la puta, Gwendolyn! Gwendolyn, te cuidaré hasta mi último aliento. Porque eres mi hija. Y te quiero. Siempre eres bienvenida en casa. Es tu casa. Fue terrible para mi padre. Nunca se recuperó.
Creo que toma medicación para dejar de pensar en ello, pero no funciona. ¿Quién era el padre del bebé? Nunca me lo ha querido decir. ¿Y su padre? ¿Lo sabe? No tengo ni idea de qué hablan. Debemos decírselo, Francis. Acabarán sabiéndolo de todos modos. No diré nada, ¿me oyes? Somos buena gente. No hemos hecho nada. No pintamos nada aquí. Fue Michel Lecouvre quien le dijo el nombre del padre. Tenías que hablar. No podías callarte. Lecouvre vino a verle como un año después de que Gwendolyn se marchara. ¿Quieres saber quién es el padre del bebé de tu hija, Francis? ¿Cuánto quieres a cambio? ¿Quién ha dicho nada de dinero? Contigo siempre es cuestión de dinero. Venderías a tu madre si pudieras. ¿A mi madre? Pero si ya soy huérfano. Digamos que con 4.000 o 5.000 me apañaría bien. Bueno, dejémoslo en 10.000 y no se hable más. ¿Y un pequeño extra? ¡Ni se te ocurra! ¡No la toques! Francis. ¿10.000? Los tendrás. De acuerdo, de acuerdo. Aquí tienes la respuesta. ¿Qué había en el sobre? Hace 8 años, Gwendolyn hizo un curso de buceo con Michel Lecouvre. Cuando tenía 17 años, Lecouvre conocía todas las historias de los vecinos, los líos, las peleas y los secretos. Se dedicaba a sacar fotos pensando que podría sacarles partido algún día. Le gustaba apostar y apostaba para ponernos a los unos contra los otros. Ábrelo. Primero la madre, luego la hija. ¿Qué mosca os ha picado con los putos Einfloren? ¡Tu hija es igual que tú! ¿Qué cojones lleváis en la sangre? ¡Mierda! Perdón. Gwendolyn tenía un lío con Pierre. Se quedó embarazada cuando Pierre estaba casado con Catherine. Mi hija nunca ha dicho quién era el padre. Lo entendimos cuando descubrimos que era un Einfloren. Es el mayor error de mi vida. No lo llegamos a superar. Nos marcó para siempre. Es culpa mía que le pasara eso, lo sé. Es culpa de ese hijo de puta de Jim Charles por desearte. ¿Cuándo terminó la relación con Jim Charles Saint-Florent? Dígame. En 1990. ¿Y Gwendolyn nació? 2 años después. Es hija mía, si es lo que pregunta. ¿Y nunca se lo ha dicho? No. La relación con su padre se deterioró y ella se fue. No he dejado de darle vueltas a mis errores. Me digo que estoy pagando por todo el mal que les hice. Cuando supieron que había sido Pierre quien dejó embarazada a su hija, ¿se enfadaron con él? Sí. Pero si lo hubiera querido matar, ya lo habría hecho. No soy un asesino. Lo único que quería era recuperar a mi hija. Ocuparme de su bebé. Pero ella abortó. Y no quiso volver. Estaba avergonzada. Pero
estaba dispuesto a perdonarla. Jansak está en su despacho. Sí, ahí está. Paul, Paul, tengo noticias. Gwendolyn acaba de solicitar un reconocimiento de filiación de la pequeña Pauline San Florent. Yo ya no entiendo nada, pero no había abortado Gwendolyn. No, pero quiere decir que nos han tomado el pelo desde el principio. Que no es culpa mía. Sí, perdón. Esa es la reina que faltaba en el tablero. Tiene 7 años y se llama Pauline. Sí, Gwendolyn es la madre de Pauline, es cierto. Estaba embarazada y quiso ver a Pierre. Él se fue a Marsella, le dijo que no la quería, que lo suyo era una aventura y que no tenía futuro. Pero para ella sí. ¿Le pareció propio de Pierre? Le marcó mucho el suicidio de su madre. Siempre culpó a su padre y a Noemí y Dos Santos. Tuvo este desliz en un momento de distracción. Gwendolyn es una chica guapa, todos los hombres acaban cayendo. ¿Y cómo reaccionó ella? Quería abortar, pero Pierre se negó. A los dos nos inculcaron los mismos valores, fue una educación muy católica. Le pedí que le propusiera una solución un poco diferente. Que se acogiera a un parto secreto. ¿Cómo es posible eso? Creía que en ese caso debía de hacerlo de manera anónima. No, no, desde 2006. Según un fallo del Tribunal de Casación, el padre puede reconocer al bebé aunque la madre permanezca en el anonimato. Es exactamente lo que pasó. Cuando todo aquello se terminó, me divorcié y obtuve una pensión alimenticia. ¿Qué dejó de pagar? Estaba teniendo problemas por culpa de Lecoufre, que le chantajeaba con hacer pública su relación con Gwendolyn y... el secreto de la sangre de Pauline. Menudo hijo de puta. A mí me daba igual. Tenía a Pauline. Era un bebé. Una niña adorable. A mí con eso me bastaba. Era la hija que la naturaleza no había querido darme. Y después, hace un año, Gwendolyn volvió y empezó a acercarse a nosotros, a espiarnos. Así que la encaré. ¿No dejas de seguirme? ¿Qué quieres? A mi hija. ¿O tu hija? Te recuerdo que querías abortar. Si fuera por ti, no estaría en este mundo. No tiene nada que ver contigo, mírala, ni siquiera se te parece. Pauline es mi hija, soy yo quien la ha criado, quien la ha querido. Y te prohíbo que te acerques a ella. Tú a mí no me prohíbes nada. ¡No me toques! Pierre me prometió que podría recuperarla y tú estabas de acuerdo. Sois los dos unos mentirosos. Pero no me quitaréis a mi hija. Y ahora vete antes de que te parta la cara. ¡Que te vayas! No debió ser fácil para ella. Tampoco es que actuara bien Pierre Saint-Florent. Creo que la realidad tiene más matices que eso. Quiero comprobarlo todo. Tengo que ir a la gendarmería. La teniente Kim tiene noticias. Hasta luego. ¿Hasta luego? Pues claro. No se preocupe, Elizabeth. ¿Parezco preocupada? Es recuperar a Pauline. Está bien con Catherine. Es una buena mujer. ¿Y yo no lo soy? Eso no es lo que he dicho. Me lo prometiste, Pierre. Sí, te lo prometí, pero... para que no abortaras, ¿lo entiendes? Te quiero. Y quiero a mi hija. A nuestra hija. Escucha, yo también te quiero, ¿vale? Te quería. ¿Ya no me quieres? Podemos intentarlo. Ahora eres libre, te has divorciado. ¿Y Pauline qué? No lo entendería. Es todavía pequeña. Se lo explicaremos y lo entenderá. Sí, ¿y mi padre? Mi padre me mataría. Que le den a tu padre. Él y mi madre se querían. Se querían y les dio igual todo, les dio igual la gente. Y nosotros nos lo merecemos. Llévame contigo. Llévame contigo. Dame un poco de tiempo, ¿vale? Dame un poco de tiempo. A ver si lo entiendo. ¿Quiere que viole el secreto de confesión? Sí, más o menos, padre. Pero se trata de Pierre, que fue asesinado. Piense que colaboraría con la justicia de los hombres con tan solo infringir un poco la del señor. Catherine estaba tan obsesionada con tener hijos que todas sus relaciones con Pierre tenían la procreación como propósito, pero fue en vano.
¿Y él se cansó de eso? No, para nada. Fue después de que Catherine descubriera que era estéril. Fue tal su decepción que dejó de acostarse con él. Fue entonces cuando tuvo el desliz con Gwendolyn, aunque pronto se arrepintió. Bueno, cuando digo que se arrepintió, creo que era auténtico su amor por esa chiquilla. Gracias. Muchas gracias, padre. ¿Y bien? ¿Le ha contado cosas interesantes la teniente Kim? Oh, ¿está un poco conmocionado? Un poco, sí. Me ha dicho que el único móvil que encontraron en el puerto en el momento en el que Lecoufre fue asesinado es el de Jean-Charles Saint-Florent. ¿El padre de Pierre? ¿Y qué dicen los resultados de balística? Los dos hombres murieron por la misma arma. Pues sí que era competente, ¿sí? ¿Quién? Kim. Pues claro. ¿Claro? Se puede ser guapa y competente, como usted. ¿De verdad cree eso? ¿Usted qué cree? ¿Nos lo puede explicar? Era Gwendolyn, quería hablar conmigo. Gwendolyn, deja de acosar a Pauline, déjala tranquila. Pero es mi hija. Desde que he vuelto, la veo casi todos los días. No soporto no poder abrazarla y decirle que es mi hija. No lo sabe. Para ella su madre es Catherine, no hay que perturbar a una niña así, no está bien. ¿Y cree que no me perturbó a mí cuando se estuvo tirando a mi madre? Eso era otra cosa, no estuvimos liados. Fue una historia de amor maravillosa, la más bella que he tenido. Pero estaban mi mujer y tu padre. Yo quería a Pierre. Pero fue Simon. Simon Chastain. Él ha sido quien ha matado a su hijo. ¿Qué? Él lo ha matado. Era agresivo y celoso. No soportaba lo que sentía por Pierre. No soportaba que le echara de menos, que pensara en él siempre. Hasta cuando nos acostábamos. ¿Chastain? ¿Fue él? Joder. Llévame a donde él. No. Que me lleves. Hazlo por Pierre y por la hija que llevaste en tu vientre. Llévame a su casa. Te lo ordeno. De acuerdo. Si recupero a mi hija. No es tu hija. ¡Sí es mi hija y usted lo sabe! Le ayudaré, pero quiero recuperarla. Se lo suplico. Así que vengo a su hijo. Sí. Me aproveché de Gwendolyn. Sabía que Chastain le abriría la puerta sin dudarlo. Me coloqué detrás de ella y le disparé. ¿Y Lecoufre? ¿También fue usted? ¿El testigo? Sí. Un testigo irritante. ¿Fue él quien quiso quedar? No, fui yo. Pretendía chantajearme, a mí. Lo crean o no, no me importó. ¿Estás sordo, tío? Te pedí que me trajeras la pasta. No verás ni un céntimo. ¿Prefieres acabar entre rejas? ¿Eh? Me la suda ir a la cárcel. Eres un mierda, Lecoufre. Tú eres un mierda. Si no te hubieras tirado a Noemí, no habría pasado nada de esto. Pero estaba demasiado buena la muy zorra. Si no, creo que por asesinato caen 20 años, querido. La disparé sin reparos, como si fuera una rata. Venga. C-
Caterina ha llamado. Pauline ha desaparecido. No ha vuelto a la escuela. Oh, mierda. ¿Cuándo se ha ido? Hace una hora. ¿Y no le ha dicho nada? Al principio no lo entendía, pero luego he visto esto. Ha dicho que iba a reunirse con Pierre. Al que he amado. Pero la última vez que le vi no se portó bien conmigo. ¡Pauline! Tranquila. Todo va a salir bien. Oh, no. Pauline. Pauline. Dame la mano. Tu mamá nos está esperando. Está preocupada, ¿sabes? Vamos, ven. ¿Mi mamá? Sí, tu mamá. La mía, ¿no? ¿Y Catherine no pudo hablar con ella? ¿No consiguió que le hiciera caso? No. Ella no me gusta. Me robó a Pauline. Me harté cuando hace un mes celebraron su cumpleaños. Shasta a tué Pierre. Pour vous? Je sais même pas ce qu'on faisait ensemble. Estaba el vacío. Pero él estaba loco por mí. Sabía que yo amaba a Pierre y no podía soportarlo. Le esperó en Saint Croix supuestamente para hablar de la custodia de Pauline. Pero todo se torció. Pierre se dio un mal golpe. Y se quedó inconsciente. Simon entró en pánico y tiró el cuerpo por la borda para que creyeran que se había ahogado. Me lo confesó todo. Necesita ayuda, Gwendolyn. Nos dejará que nos ocupemos de usted. ¿Cómo me ocupo yo de mi muñeca? Sí. ¿Sabe cómo se llama mi muñeca? Pauline. M'asseoir sur un banc 5 minutes avec toi. Regarder les gens tant qu'il y en a. Parler du bon temps, du mort ou qui reviendra. En serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer des pigeons idiots. Pour filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui les arde les murs. Qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot. Les bons becs fabuleux. Qu'on
Piquet chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc. Et les mistral gagnant. Mistral gagnant. ¿Qué pasará con Pauline después de esto? Lo mejor será que se quede con Catherine. Es quien la ha criado. Mire, parece feliz. ¿Qué decía? Que todo el mundo se merece ser feliz, ¿no? Songez au soleil de Martigues, Paul, et une pomme. La croquer. Joli projet au départ de Martigues et de la pomme se délecter. Vous avez reçu une bonne nouvelle? Joli. Très joli, votre équipe. Avec une réponse que vous m'avez inspirée. Elisabeth, vous avez raison. Tout le monde a droit au bonheur. Et le mien n'ira pas sans le vôtre. C'est un haïku? Non. C'est une déclaration. Disculpen, van a perder el tren. Gracias, borde. Me llamo Bordeaux. No, está siendo un borde. No se mosquee, Paul. Allá donde esté, la manzana estará deliciosa. Ya me he cansado de las poesías japonesas. No es poesía. Es un proyecto.